Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues queremos darme a todos la bienvenida a esta capacitación que estamos preparando a nombre de Sintermex y Expo Tu Casa. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Edgar Medina, soy el coordinador del proyecto Expo Tu Casa que se desarrolla en Sintermex. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a una serie de webinars que estamos preparando para todos ustedes. Y va a ser Angélica Uriostegui quien nos va a dar esta capacitación. Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo están? Hola, mucho gusto a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy para que podamos compartir un poco de consejos con respecto a cómo podemos empezar a vender o cómo podemos movernos desde casa para reactivar nuestros negocios, para no detenerlos. Te agradezco mucho, Edgar. Y bueno, vamos a esperar un poquito a que se conecte un poquito más de gente. Les voy a dar las instrucciones de esto. Si se dan cuenta. A ver, vamos a ver. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahí en el del lado izquierdo tienen un panel con diferentes opciones. Hay un apartado que dice preguntas. Ahí ustedes me pueden escribir. ¿Ok? Entonces, por favor, ahí escríbanos. Bueno, les comentamos igual que al finalizar esta plática vamos a dejarles un código QR y una URL que ya les compartí por aquí por el chat para que nos puedan responder una encuesta. ¿Ok? Entonces es muy importante saber su opinión. Apóyenos, por favor, a responder esa encuesta y empiécenos a mandar sus preguntas. Vale. Ok, listo. Bueno, pues los dejo en presencia de Angélica y la capacitación que tenemos. Bienvenidos y esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Ok, listo. Pues por favor, escríbanme en la parte de las preguntas para saber si están listos. Díganme desde dónde se están conectando. Díganme a qué se dedican, porque vamos a dar información de diferentes sectores en temas de construcción, decoración, remodelación, que bueno, es en lo que nos encontramos con respecto a Expo Tu Casa. Dulce nos dice que ella se está enfocada en el sector salud. Muy bien, Dulce. Entonces vamos a encontrar información de todos los sectores aquí. Pero es muy importante que me digan a qué se dedican para que partiendo de eso, pues igual podamos brindarles consejos. ¿Ok? Mándenme sus preguntitas, participen. Hay que hacer muy dinámica esta plática en que yo pueda tener información para poderles igual brindar consejos. Magda nos dice que se está enfocada en el sector seguros. ¿Ok? ¿Y desde dónde? Listo. Muy bien, ya me están llegando sus comentarios. Nancy, Dulce, especialista en rehabilitación física. Ok, tienen la clínica cerrada. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Escríbanme, por favor, es para mí muy importante saber que ustedes tienen claro cómo utilizar esta herramienta. Si tienen alguna duda, este va a ser el medio por el cual yo les voy a poder dar una respuesta a lo que me estén preguntando, pero sí es muy importante que escriban, díganme desde dónde se están conectando incluso. Y bueno, más que nada para que hagan uso de esta herramienta. Ok, bueno, como les decía Edgar, pues damos las gracias a Sintermex y a Expo Tu Casa por brindarnos este espacio para poder compartir parte del conocimiento que tenemos aquí en Central Interactiva. Nosotros somos especialistas en temas de marketing digital y bueno, trabajamos con diferentes empresas de todos los sectores. Entonces, bueno, parte de la experiencia que tenemos es algo de lo que les voy a compartir el día de hoy. Ok, ya estoy viendo más comentarios. Venden colchones, camas eléctricas, ok, seguros. El tema de la construcción. Muy bien. Desde Monterrey. Despacho de contadores. Muy bien. Igual, algo que les recomiendo es, al final les voy a mostrar cuáles son los siguientes eventos que va a tener en temas de webinar Expo Tu Casa. Es muy importante que estén al pendiente, que sigan sus redes sociales. Este webinar va a estar siendo grabado y lo vamos a cargar de manera posterior en el canal de YouTube de Expo Tu Casa. Búsquenlo, síganlo, van a recibir de todas formas un correo con la URL para que lo puedan visualizar por si
se pierden alguna información, pero es muy importante que estén al pendiente de las redes. Vamos a tener algunos otros temas que les van a apoyar mucho en el tema de su negocio. Ok, bueno, tenemos gente de Cancún, corredor inmobiliario independiente, gestión y administración de obra. Ok, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Ya son bastantes personas las que están conectadas. Díganme algo, ¿ven mi presentación? Por favor, díganme si pueden ver mi presentación. Sí, ok, ya la están viendo. Perfecto. Vamos a iniciar con esto. Vamos a ver. Listo. Ahí todos están viendo mi presentación, ¿verdad? Ok. Desde Monterrey. Sí la ven. Perfecto. Vamos a empezar con esto entonces. A ver, señores, antes que nada, quiero preguntarles primero, ¿cuál es la posición ante la cual están viviendo la situación de hoy? ¿Cuál es su posición ante esta contingencia, ante la cuarentena, ante el estar en casa, ante la situación o a lo que podemos llamar, muchos lo llaman como una crisis? ¿Cuál es la posición ante esta situación que viven el día de hoy? Es muy importante que se lo cuestionen. ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Con miedo? ¿Lo enfrentan con enojo o se mantienen serenos? Lo están enfrentando de manera hábil, están manipulables y cuando estamos manipulables, bueno, recibimos la información de cualquier medio y sea o no sea verdad, pues la hacemos nuestra, lo estamos utilizando con calma. Ya me están empezando a responder aquí, sienten miedo por etapas, con serenidad. Les voy a decir por qué es muy importante cómo lo estén recibiendo. Porque nosotros le vamos a dar significado a lo que suceda. Y si nosotros tenemos miedo y enfrentamos esto con miedo, nuestras acciones van a venir amarradas a ese sentimiento, a esa emoción. Entonces es muy importante que analicen muy bien si la manera en la que lo están recibiendo, en la que lo están enfrentando es la correcta. O si tenemos que hacer uso de otro tipo de emociones para poder enfrentar la situación. Serenidad. Perfecto, me parece muy bien, tenemos que hacerlo con serenidad. Y miren, aquí empieza el tema de por qué la importancia. El enfoque que nosotros le demos a esto va a ser lo que va a hacer la diferencia. Hay quienes ahorita les comentaba, están viviendo una crisis y desde marzo la están viviendo, pero hay quienes estamos viviendo tiempos de cambio. Tenemos que enfrentar las cosas de una manera distinta. Hay quienes ven esto como una recesión y hay quienes ven esto como un reto. Y es que es muy importante que tomemos en cuenta que el carácter de una persona no se va a forjar en tiempos de crisis. Es en estas situaciones difíciles en donde se va a demostrar el carácter, en donde vamos a demostrar de qué estamos hechos, en donde vamos a demostrar qué tan creativos, adaptables y flexibles podemos ser ante cualquier situación. ¿Quién va a ganar de todo este acontecimiento? Los que piensan, los que planifican, los que actúan, los que se mueven, los que van hacia adelante y los que todo el tiempo están intentando hacer las cosas diferentes. Pero principalmente los que van a ganar van a ser todos aquellos que se reinventen. Por eso es muy importante cómo estamos enfrentando todo esto. Porque si lo analizamos bien, los problemas nunca se van a terminar, señores. Ayer veíamos en otra ponencia que hace dos o tres años vivíamos una situación complicada también con el tema de los terremotos. Y 3 años después, bueno, ahora es una situación que quizá podemos decir es más grande, pero sin embargo los problemas nunca se van a acabar. Pero la ventaja que tenemos de esto es que las soluciones tampoco se acaban. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Vean cómo se están moviendo las marcas el día de hoy. Voy a seguir al pendiente de sus comentarios, ¿eh? Ok. ¿Qué están haciendo las marcas? Por ejemplo, Mazda, dentro de su página web colocó esta solución. Aparta tu Mazda desde la comodidad de tu hogar. No se cierra las puertas a que tengas que ir físicamente a ver el auto. No, tú desde la página web puedes empezar a ver los interiores, puedes empezar
empezar a ver los tonos, puedes empezar a ver toda la gama de vehículos que tienen. Y además, algo adicional, si tú quieres llevar tu carro al servicio, no quieres salir de casa, ellos te mandan a una persona que lo recoja y te regresan tu carro con esa misma persona. Entonces, tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptarnos a la situación. Tenemos que crear. Vean esto, el emprendedor que encontró en pasear perros una oportunidad de negocio. ¿Existen estos en sus ciudades, los paseadores de perros? Díganme, ¿hace cuántos años que este negocio empezó a ser popular y surgió? Porque antes no veíamos pues este tipo de oficios de personas que van paseando perros. Sin embargo, hay una persona que hizo esto un negocio y que ya tiene su página web, incluso si se dan cuenta, y que la página web ya tiene toda una estructura para que de manera un poco más automatizada ustedes puedan ingresar, puedan decir desde dónde se encuentran y puedan solicitar del servicio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Realmente es cuestión de la situación o es que está en nuestras manos hacer las cosas diferentes, ser flexibles, adaptarnos y ver de qué manera podemos seguir echando a andar nuestros negocios? Vean este otro caso. Este es un caso de la Ciudad de México. Les platico cómo es la historia. Es una familia de, son tres personas, el papá y los dos hijos, y cada uno de ellos tenía su unidad, su microbús. La ruta desaparece. Y entonces la familia, pues al ya no poder transportar pasaje, pues tienen que reinventarse. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, ¿qué haríamos normalmente? Tenemos un microbús que transporta personas, pues seguimos transportando personas, ¿no? Pues no, ellos fueron más allá y convirtieron sus microbuses en verdulerías móviles. Y hoy que estamos en cuarentena, en pandemia, y que las amas de casa no pueden salir de y que lo mejor es que no salgan y que no recorran largas distancias y se encuentren en estos lugares en donde pues hay mucha gente comprando, ellos lo que hacen es van de colonia en colonia y les llevan la verdura hasta la puerta de su casa. Entonces, se pueden hacer las cosas diferentes. Este otro caso, ¿conocen este canal de esta señora? Su canal se llama De mi rancho a tu cocina. ¿Y qué es lo que hace esta señora aquí? Pues comparte recetas de cocina que podemos, como recetas tradicionales, y vean cuántas visualizaciones ha llegado a tener. Por ejemplo, este de enfrijoladas rancheras tiene más de 92 mil visualizaciones. ¿Cuándo ustedes pensaron que una persona de esta edad podía tener tal resultado en internet por medio de un canal de YouTube compartiendo recetas de cocina? Entonces, las cosas se pueden hacer diferentes. 932,278 visualizaciones. Miren cómo Coca-Cola se hizo presente cuando inició toda esta pandemia, con este mensaje. No necesitamos estar todo el tiempo vendiendo, promocionando, haciendo descuentos. Hay diferentes formas con las que nos podemos estar presentes dentro de la mente de nuestros clientes o de nuestros posibles clientes. Hoy, estar separados es la mejor manera de estar juntos. Y además separó su logotipo. Tenemos que ser creativos, como les decía. Es en este momento en donde vamos a demostrar qué tan fuertes, qué tan creativos y qué carácter es el que nos forma. Erika Buenfil, ustedes conocen a esta actriz. Esta mujer pues ya está siendo buscada por TikTok, por esta red social, porque ya puede generar negocio para la red social. Las redes, las marcas no te buscan porque no signifiques nada. Te buscan porque tienes una buena respuesta por parte de los usuarios. Y esta mujer se puso a jugar con la herramienta y logró esto, logró mantenerse vigente, logró que la gente la vea, logró que las televisoras le empiecen a dar proyectos y no podemos decir que es la mujer más famosa de Televisa. Entonces, si se quiere, se puede, señores. Y la razón por la cual les muestro estos resultados es porque quiero que vean que realmente se pueden hacer las cosas diferentes. Realmente podemos ir más allá. Y yo les puedo dar todos los consejos en cómo hacer pautas, cómo hacer, en cómo diseñar y temas de marketing, pero si no cambian la mentalidad, de nada va a servir todos los consejos, todos los webinars, todas las pláticas que ustedes escuchen. Es muy importante que empecemos por esa parte.
Me da mucho gusto que ya se está conectando más gente. Bienvenidos a los que van entrando. Ustedes van a ser responsables de sus resultados, tanto de los resultados que obtengan el día de hoy como de todo lo que vayan a obtener cuando termine esta contingencia. Ayer una persona hacía un comentario muy acertado y decía, lo único que no podemos permitirnos es entrar a esta contingencia y salir de ella exactamente iguales. Quiero que me platiquen un poco por medio de del apartado de preguntas, ¿qué han hecho diferente el día de hoy? Quiero que me digan, ¿qué están haciendo que si no hubiera sido por toda esta pandemia, ustedes no estarían realizando el día de hoy? Por favor, escríbanme por ahí. Necesito que ustedes también participen. Ok, ahorita los voy leyendo. Bueno, ¿por qué el secreto está en nuestra actitud? ¿Por qué es importante la pregunta que les hacía al principio de cómo están enfrentando esta situación? Nosotros estamos llenos de creencias. Creencias que a veces nos limitan, creencias que a veces no nos permiten ir más allá, creencias que nos detienen. Esas creencias, aun si las tenemos sembradas de manera muy, muy inconsciente, se convierten en emociones. Les voy a poner un ejemplo ahorita. Y esas emociones nos llevan a la acción. Y cuando nosotros actuamos, obtenemos cierto resultado. Por eso es importante que tomen en cuenta todo este círculo, porque si nosotros queremos dejar de obtener los mismos resultados, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que romper con nuestras creencias, tenemos que ser capaces de poder manipular y de poder controlar nuestras emociones para poder actuar de una manera correcta y para que nuestro resultado vaya alineado a esa forma adecuada de hacer las cosas. Entonces, es muy importante. Ok, a ver, dice, yo estoy dando sesiones de terapia en línea y antes no me animaba a dar esto. Estoy pintando más que nunca, soy pintora. Felicidades a ambas. Tienen que hacer algo diferente. No nos podemos permitir de verdad atravesar todo esto y salir igual. Ok, vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿qué sucede? Creencias, el dinero hace mal a la gente y esta es una creencia que quizá cuando somos niños, pues es cuando los adultos nos dicen, no, es que la gente que tiene dinero es mala, el dinero le hace mal a la gente, el dinero hace a la gente fea, la convierte en personas feas, ¿ok? Si nosotros nos casamos con esa creencia, ¿qué sucede? Vamos a tener rechazo, consciente o inconscientemente vamos a estar manifestando rechazo. ¿Cuál es la acción que se puede estar, a la que puede estar dando pie esta emoción? Al no merecer. ¿Y cuál es el resultado? Pues vamos a tener carencias todo el tiempo. O vamos a tener carencias de manera frecuente. O lo que vamos a traer no va a ser lo correcto. Por eso es muy importante que trabajen con este tema. Nancy Torres me dice que se corta. Nancy, reinicia tu sesión, por favor. Reinicia tu sesión. Ok, bueno. ¿Quiénes son los ganadores hoy? Analicen cómo está el mercado ahorita y quiénes son los que siguen vendiendo, quiénes son los que siguen activos, cuáles son los negocios que todavía ahorita tienen movimiento. Las plataformas de educación en línea. Esta es una plataforma de educación en línea. ¿A cuántos webinars han asistido esta semana? ¿De cuántas invitaciones han recibido? Las plataformas de educación en línea. Todo lo que tenga que ver con alimentos a domicilio, entretenimiento, videos y películas. Y todo lo que tenga que ver con pedidos online. ¿Ustedes creen que estas empresas iniciaron con todo esto el día de hoy? ¿Qué es lo que hicieron diferente que hoy les permite seguir activos a pesar de la pandemia? La innovación. Innovaron en sus negocios. Innovaron ver cómo llegar a la gente por medios digitales sin que estuviéramos físicamente uno a uno. Innovaron en ver cómo hago que le llegue el alimento a la persona con el simple hecho de que me haga una llamada y me solicite su pedido. ¿De qué manera puedo entretener a las personas por medio de diferentes tipos de contenido? ¿Y qué puedo hacer para no solo esperar a que la gente llegue a mi punto de venta, sino que también puedan adquirir a distancia de los productos que yo comercializo? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Dice, estoy entrenándome en línea para desarrollar nuevas habilidades, por eso estoy aquí cocinando mucho, me encanta probar nuevas recetas, además de hacer home office.
Muy bien, supermercados. Ok, listo. Nancy me dice que ya está. Todo correcto. Ok, bueno, innovación, otros ejemplos de innovación. Amazon, su principal negocio, señores, no son las tiendas físicas. Amazon, la principal fuente es todo lo de la venta en línea. Rappi no tiene empleados, por ejemplo. Facebook no crea contenido. El contenido lo creamos nosotros. Y Netflix no es un canal de televisión. ¿Qué hicieron estas empresas? Ir más allá, ver más allá de los límites que a veces nosotros mismos nos ponemos. Ok, vamos a entrar un poquito en tema de materia. ¿Qué hacemos para vender en casa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les recomiendo que tomen nota de todo esto y que cuando termine este webinar hagan algo diferente. A partir de que terminen de obtener toda esta información, empiecen a actuar. Si no actúan y solo se quedan con la teoría, créanme, esto no va a servir de absolutamente nada. Tienen que hacer algo, algo diferente. Ok, primero hay que analizar a quién le quiero vender. Analicen qué clientes son los que ustedes quieren. Ahorita vamos a ir a ese punto. ¿Con qué medios cuentan el día de hoy? ¿Ya cuentan con su sitio web? ¿Tienen redes sociales? ¿Qué datos tienen? ¿Tienen base de datos? ¿Tienen redes de contacto? Después de que sepamos eso, ¿cuál va a ser la estrategia? Ya sé a quién le quiero vender, ya sé con qué medios cuento. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y por último, hay que armar un plan de acción. Esta parte, por favor, tomen nota y llévensela de tarea. Llévenla a cabo. Ok, ¿a quién le quiero vender y por qué a quién le quiero vender? Podemos preguntarnos a quién le puedo vender, pero ¿por qué no a quién le puedo vender? Porque podemos caer en desesperación. Y yo creo que cuando ofrecemos un producto o servicio, nos enfrentamos a diferentes tipos de clientes. Si nosotros nos preguntamos a quién le puedo vender, podemos caer en esto. Muchos hemos tenido clientes que no pagan, clientes enojados, clientes groseros, que nos piden de más, que son sabelotodo y que quieren hacer nuestro trabajo, que no nos dejan trabajar, clientes que mienten, que nos dan malos tratos. A eso quieren llegar. Por eso no se pregunten a quién le puedo vender. Analicen a quién le quieren vender ustedes. Hagan una descripción de cuál es su cliente ideal. Analicen la lista de clientes que tienen el día de hoy. Analicen quién es su mejor cliente, vean qué características tiene ese cliente, vean cómo llegó ese cliente a ustedes y vayan por muchos similares a él. No caigan en desesperación y dejen a todos estos fuera. No permitan que todos estos clientes regresen. ¿Por qué? Porque nos quitan tiempo, absorben a nuestro equipo, no generan negocio para nosotros. Lo principal de verdad es el tiempo. Entonces, es muy importante que hoy sean muy eficientes a la hora de aprovechar cada minuto, a la hora de aprovechar cada segundo de su día. Entonces, eviten llegar con este tipo de clientes. ¿A quién le quiero vender? ¿Dónde podemos encontrar esas nuevas oportunidades? Hagan una lista de todos los prospectos nuevos. Analicen de dónde pueden obtener esa lista. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Los pueden encontrar en LinkedIn? ¿Los pueden encontrar en directorios locales? Los pueden encontrar en, a lo mejor, bases que se encuentran en internet. Pueden encontrar buscando tal cual, no sé, supongamos que ustedes quieren trabajar para empresas de tecnología, pues entonces pónganse a buscar en internet, lleguen a la sección de contacto y vayan generando esa base de todos estos prospectos nuevos. Es gente con la que nunca hemos tenido contacto. Tengan lista su base de todos los clientes a los que ya les vendieron, todos los clientes concretados. Y tengan lista una base de todos los clientes que por alguna razón, en algún momento los contactaron, pero no les compraron. Es muy importante. Si ustedes no cuentan con estas bases de datos, analicen la importancia de que cada que llegue una persona a solicitar el producto o servicio que ustedes venden, es muy importante que lo registren y que cuenten con esa información. ¿Por qué? Porque ahorita nos podemos poner a hacer llamadas, le podemos tocar la puerta a cada uno de ellos y podemos empezar a generar negocios sin salir de casa. ¿Por qué? Y analicen de todos estos, ¿a quién es más fácil que le vendamos? ¿A quién ya nos ha comprado antes? ¿Por qué? Porque nosotros ya generamos una experiencia con ese cliente.
porque ellos ya saben cómo trabajamos, porque ellos ya pudieron verificar cuál es la calidad del servicio, si generamos confianza, y ya tienen conocimiento de cómo funciona nuestra empresa, cómo funciona nuestro negocio. Va a ser más fácil que le vendan a alguien que ya les compró antes, a que le quieran tocar la puerta a alguien nuevo. Sin embargo, no pasa nada, tenemos que tocar la puerta a prospectos nuevos, a gente que no nos conoce y que podría estar requiriendo de nuestro servicio allá afuera. Vean este círculo. ¿Qué tenemos que hacer para que esos clientes que nos pueden comprar más, realmente nos quieran comprar más? Primero, lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen trato con el cliente, desde el primer contacto, desde el momento en el que ustedes le llaman por teléfono. No sé si lo sepan, pero no se necesita ver a la persona de frente para saber que la persona está sonriendo cuando nos está hablando. Su actitud va a ser muy importante. Trato desde el primer contacto. Calidad en el servicio que brindemos. Hay que generar confianza. Hay que generar confianza con nuestros clientes. Y por último, hay que brindarles una experiencia de compra de excelencia. ¿Eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que el cliente no solo nos compre más, sino a que nos pueda recomendar. Si ustedes cumplen, analicen si ustedes cumplen con estos cuatro parámetros. Si ustedes cumplen con estos cuatro, ustedes le pueden hablar sin problema a los clientes que ya les compraron antes y pedirles que los recomienden. Y créanme que los van a recomendar. Entonces, hagan la prueba y siempre que ustedes empiecen a abordar a un cliente, empiecen a atender a un cliente, consideren estos cuatro puntos. Va a ser muy importante. Ok, vamos a ver cómo va a ser el tema de los prospectos nuevos y las llamadas en frío. Les decía, hay que definir bien a quién le queremos vender, dónde lo podemos encontrar, les decía, ¿quién es su mejor cliente? Ese mejor cliente, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Fue por recomendación? ¿Fue porque encontró un contenido en internet? ¿Fue porque me encontró por medio de mis redes sociales? ¿Cómo los encontró? Y hay que analizar qué les vamos a ofrecer. ¿Por qué no le podemos ofrecer todo a todos los prospectos que nos lleguen? A menos de que definitivamente ustedes tengan así un solo servicio, un solo producto, hay que ver cómo se lo vamos a ofrecer también. Porque no podemos comunicarnos con todos los prospectos de la misma forma. ¿Ok? Hay que generar esa base de datos, como les decía, clientes y prospectos, pidan que los recomienden, pidan que les compartan, tanto ellos que les avisen a sus familiares, a sus conocidos, y ustedes generen una base con eso también. Usen diferentes canales. Ahorita vamos a ir al punto de los canales, pero hay diferentes formas en las que podemos empezar a contactar a toda esta gente. ¿Con qué recursos contamos? Información, medios, herramientas. Y, por último, contacta y recuerda que tú vas a ser responsable del resultado que obtengas. Podemos empezar a sembrar hoy y cosechar cuando todo esto termine. En muchos casos, así va a ser, pero también analicen si su negocio puede ser flexible para brindar quizá otro tipo de servicios. Ahorita ya lo veíamos, ¿no? Terapias en línea, que a lo mejor antes no se permitían hacerlo. Analicen cómo pueden modificar su negocio y adaptarlo a la situación y sigan vendiendo. Que nada los limite. Ok, ¿qué brinda cada herramienta? Por ejemplo, Facebook, ¿qué nos brinda? A ver, dice, desde el primer contacto, ¿qué hacer cuando un cliente, a pesar de ofrecerle un buen precio, intenta regatear con el precio establecido? No es tu cliente, ese no es un buen cliente, entonces. Déjalo, vete con el que sigue. Vamos, por eso es importante que tengan súper claro a dónde quieren llegar, que tengan súper claro con quién quieren trabajar. ¿Quieren trabajar con la persona que todo el tiempo les está regateando? ¿Por qué no mejor dan facilidades de pago? ¿No? Si a lo mejor ustedes piden 50 anticipos, 50 contra entrega, a lo mejor le dan posibilidad de 4 pagos. Pero si el cliente definitivamente no quiere pagar el servicio que ustedes ofrecen al costo que ustedes le ofrecen, entonces no es un cliente para ustedes. También aprendan a decir que no. Aprendan a decir que no y créanme que las puertas se les van a abrir. ¿Cómo le dices educadamente que el precio ya es lo menos? Nosotros tenemos que aprender a darle valor a nuestro trabajo. En el momento en el que nosotros nos la creamos, porque a veces, y se los digo porque pues, esto es a partir de toda la experiencia que hemos adquirido en estos 15 años que tiene Central Interactiva, nos enfrentamos a situaciones como esas. Entonces, hay que darle el valor a nuestro trabajo para poderle manifestar al cliente
no pasa absolutamente nada tal cual. Nosotros requerimos de un recurso para poder brindar un servicio y ese recurso me vale lo que les estoy pidiendo. ¿Ok? Bueno, hablamos de los canales, de los medios. Facebook, ¿qué nos brinda? Tenemos una red de conocidos, podemos hacer grupos, podemos generar anuncios estáticos y hacer una pauta con esos anuncios estáticos. Podemos hacer anuncios en video y difundir también esos videos y podemos cargar productos. Con Instagram, ¿qué podemos hacer? Contenido visual y audiovisual y podemos generar historias. Con YouTube, el contenido audiovisual. Ya vimos el caso de esta señora que comparte sus recetas. Y por medio de Instagram, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos toda nuestra red de contactos y es el mejor medio para poder contactar a nuestros clientes de manera práctica. Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Ya cuentan con su página web? Y la pregunta número 2. Si ya cuentan con su página web o si no cuentan con su página web, si ustedes fueran un prospecto para su empresa o para su negocio y entraran a Google y buscaran el producto o servicio que ustedes comercializan, ¿qué confianza generaría su sitio cuando ustedes ingresen como clientes? Quiero que se pregunten eso porque hay muchas empresas que ya cuentan con su sitio web, sin embargo, no le dan la importancia que realmente tiene su sitio. Su sitio se puede convertir en su vendedor 24 horas. Entonces, es muy importante que ustedes se pongan en los zapatos de un prospecto, entren a su página web y analicen si es práctica la información, analicen si realmente cuenta con lo necesario para poder informar y si realmente refleja lo que es su empresa. Esto es muy importante que lo analicen. Ok, déjenme ver porque aquí yo les quiero poner un video. Vamos a ver. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí está el video. Listo, ahí lo van a ver. Quiero que vean este video, por favor. ¿Lo están viendo ahí? Listo. ¿Qué les pareció? Sí lo vieron, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Ok, de todas formas recuerden que esto lo vamos a compartir y les voy a compartir la URL del video, por si no lo vieron de manera correcta, para que vean cómo nos comportamos el día de hoy. Porque si tuvieran la oportunidad de ver esto, ¿cuántas veces no... Antes, ¿qué hacíamos? Requeríamos de un producto o servicio y nos íbamos a los directorios locales, ¿no? Nos íbamos a buscar
pues sí, en todas estas revistas que nos compartían, que al día de hoy siguen siendo útiles, sin embargo, por ejemplo, el directorio es como la sección amarilla que nos llegaba súper grandote en físico, pues creo que ya no le damos tanto uso el día de hoy. Entonces, ¿cómo se comporta ahora la gente? Cuando van al doctor y el doctor les dice, ay, ¿sabes qué? Tienes esto en la uña. ¿Qué es lo primero que llegan y hacen? Se van a internet, investigan qué es. Cuando quieren adquirir, no sé, quieren adquirir muebles para su jardín, ¿qué es lo primero que hacen? Se van a internet y buscan referencias, buscan inspiración, buscan proveedores incluso. Si van a hacer una fiesta para sus hijos, ¿en dónde buscan el brincolín? ¿En dónde buscan el payaso? ¿En dónde buscan el pintacaritas? Se van a internet y lo buscan. Por eso es muy importante que tengan una presencia correcta dentro de internet. Si tienen página web, hagan este ejercicio. Entren y ustedes pónganse en los zapatos de un prospecto que llega nuevo, que está buscando lo que ustedes ofrecen, entren a su sitio web y analicen si realmente responde a la necesidad de ese cliente. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. ¿Dónde me puedo asesorar para la creación de una página web? Hay diferentes medios. Esto va a depender de tu presupuesto. Nosotros hacemos desarrollo de sitio web, pero va a depender también del tipo de proyecto que tú requieres. ¿Ok? Listo, pues parece que todos tuvieron la oportunidad de verlo. De todas formas, les voy a compartir la URL ahorita para que lo puedan ver de manera posterior. Y es muy importante eso. Así nos comportamos hoy. Cada necesidad que tenemos, ahí es lo que hacemos. Ahora, ¿estamos ahí nosotros para poder responder a las necesidades de la gente? Es muy importante que revisen esto. Ok, vamos a ver. Déjenme, les comparto mi presentación. ¿Dónde está? Ahí siguen viendo el video, ¿verdad? Ya no ven mi presentación. Listo. Ok. Ok, dejar de mostrar video. Vamos a ver. A ver, ustedes me dicen cuando vean mi presentación. Ay, no, creo que ya se está compartiendo el video de nuevo. Denme un segundo. Ok, díganme, ¿ahí ven mi presentación? Por favor, contesten, díganme en el panel. Son problemas técnicos a los que todos nos enfrentamos. No ven mi presentación. Ok, vamos a ver. Denme un segundo. Ahí ven mi cara. Ahí seguimos viendo el video. Un segundito. Ok, a ver, ahorita ya me lo van a colocar para que continuemos con nuestra plática. Pero bueno, les recomiendo mucho que hagan este ejercicio y ahorita les voy a mostrar por qué. Hay herramientas que Google nos brinda con la cual nosotros podemos identificar o podemos hacer un análisis para ver cuántos productos o cuántos... a ver, vamos a ver mi pantalla principal. Mostrar mi pantalla. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla. A ver, díganme si ya le están viendo, por favor. Ok, dice, sí, y que todos buscamos en internet. Claro, todos buscamos en internet, todo lo buscamos, de verdad. Ok, y aparte, ¿cuánto tiempo pasamos en internet? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se levantan? ¿Qué es lo primero que tocan cuando se levantan? El celular. ¿Con qué duermen? Con el celular. Y antes de dormir se ven el celular. Todo el tiempo estamos en el celular. Somos muy digitales. Entonces, es muy importante que consideren esto. Vamos a continuar con la presentación. Analicen esto. Analicen si su sitio cuenta con todas esas características. Ahorita les voy a dar algunos datos que les van a ser importantes para que puedan hacer ese análisis a profundidad. Hice este ejercicio, señores. ¿Qué está buscando la gente en Google? Y con estos términos lo coloqué tal cual. Solo en las regiones de Monterrey, por ejemplo, paneles solares en Monterrey, 2020 búsquedas mensuales. 2020 búsquedas realizan los usuarios. Entran a Google y colocan la palabra paneles solares en Monterrey.
Mueblería en Monterrey, 4,510 búsquedas. ¿Están apareciendo ustedes cuando la gente está realizando búsquedas con estos términos? ¿Están ahí sus sitios? ¿Y sus sitios son correctos? Cocinas, 3,260. Muebles para baño, 740. Pisos. Y esto, como les decía, está como segmentado a esta región. Pero este ejercicio se puede hacer abriéndolo a nivel nacional, abriéndolo a otras regiones y con diferentes términos. Puertas y rejas, 1,010. Closets, 2,580. Solo en Monterrey. Solo en Monterrey la gente entra y busca con este término 2,580 veces de manera mensual. Y esto puede ir creciendo dependiendo de la temporalidad. Persianas, 1,350 búsquedas mensuales. Por eso es importante que ustedes estén ahí. Por eso es importante que ustedes tengan su sitio de manera correcta, tengan su presencia de manera correcta y que si ustedes venden paneles solares, este término esté dentro de su página web. Y que no solo el término esté dentro de la información, sino que también dentro del código del sitio aparezca ese término. ¿Qué es importante que consideren? ¿Se puede hacer pauta en Google? Es la forma más rápida, ¿no? Meterle saldo a Google y aparecer en los primeros lugares. Pero es más importante que su sitio esté optimizado para que también resuelva de manera orgánica. Ustedes hagan un ejercicio, realicen una búsqueda en Google. Los cuatro primeros lugares tienen una etiquetita que se llama anuncio. Que bueno, ahí tienes que pagar para aparecer en esos primeros lugares. Pero los demás es posicionamiento orgánico. Posicionamiento que se ha dado porque su sitio es adaptable a dispositivos móviles y porque es correcto, y esto es algo muy importante que les recomiendo que analicen con sus páginas web. Porque su sitio tiene la optimización correcta para temas de SEO, que es SEO, pues es toda esa ingeniería que se realiza para que ustedes aparezcan abajo de esos cuatro lugares, meta tags correctos, que son estas palabras clave que les comentaba, o sea, que la descripción de su sitio, si se han dado cuenta cuando entran ustedes a Google, aparece un sitio y aparece la descripción de qué vas a encontrar en ese sitio. ¿Qué dice la descripción de su sitio? ¿Han revisado qué es lo que dice? Que estos meta tags sean correctos, que las imágenes tengan un nombrado correcto. Recuerden que cuando nosotros hacemos búsquedas, no sé si les ha pasado, buscan un mueble, no solo se van a la red de búsqueda de palabras, a veces se van a la de imágenes, porque ustedes lo que quieren ver es el mueble. Entonces, si ustedes nombran de manera correcta todas las fotografías que tiene su página web, pueden estar resolviendo en la red de imágenes. Entonces, el usuario encuentra la silla que busca, le da clic, se da cuenta que ahí se la venden, y tenemos una posibilidad más alta de que ese prospecto pueda adquirir. Sí, esto es Monterrey, área metropolitana, los datos que les mostraba. Ok, ¿qué más? Que el código sea óptimo. Hay sitios que tienen mucho código basura que hacen pesada la página. Es muy importante que también, ahorita que tienen tiempo, ahorita que están en casa, ahorita les voy a recomendar unas herramientas en donde ustedes pueden entrar, colocar la URL de su página web y ver qué tan optimizado está su sitio. Mensajes con calidad, aprovechen los recursos y generen mensajes óptimos. Y bueno, hay que utilizar todo lo que las herramientas nos brindan. ¿Qué medios les recomiendo? WhoRank, búsquenla así en internet. Es un sitio en donde ustedes van a poder colocar la URL de su página web y les va a arrojar todo un diagnóstico gratuito en donde les va a decir si tienen código basura, si los meta tags están correctos, si el nombrado de imágenes es correcto, si tienen certificado de seguridad y cosas técnicas que ustedes van a poder identificar ahí. Revisen ese diagnóstico y después váyanse a Google e investiguen cada término si lo quieren hacer ustedes. Ahorita tienen tiempo de hacerlo. Test My Site, que este nos ayuda a medir el tiempo que tarda en cargar nuestro sitio. ¿Cuántas veces ustedes como usuarios entran en una página web? Le dan clic, se quedan ahí esperando a que cargue, se esperan y se van. Es importante que sepan cuánto tarda su sitio en cargar. Y Alexa Rank les va a ayudar a medir un poco temas de tráfico. Cómo está llegando el tráfico a su página web. Pero la que más les recomiendo que tengan instalada es esta Google Analytics. ¿A qué nos va a ayudar Google Analytics? Si ustedes tienen este código en su página web, nos va a ayudar a monitorear cuál es el estado de nuestro sitio web. Nos va a brindar información de cuántos usuarios estamos recibiendo, en qué días ingresan más a nuestra página web, desde dónde están entrando, en qué sección permanecen más tiempo,
y nos va a arrojar una serie de información con la cual nosotros, al tener esa data, podemos tomar decisiones de negocio. Si detectamos que entran más a la sección de productos y vemos que para llegar a la sección de productos le estamos haciendo compleja la navegación al usuario, pues hay que ver de qué manera optimizamos eso en nuestra página para que el tráfico siga llegando a nuestro sitio web. Instalen Google Analytics, métanse a leer sobre todas estas herramientas. Facebook, ¿qué hay en Facebook? Miren, esta información la había compartido igual en alguna otra ponencia que tuvimos y preferí dejarla de la misma forma. ¿Conocen los grupos de Facebook? ¿Cuántos grupos existen? Aquí les pongo algunos ejemplos. Emprendedores y empresarios de Monterrey. Si quieren hacer networking, entrar a platicar con otros empresarios, ver si pueden generar alianzas, que ahorita es algo muy importante. Hagan alianzas con otros empresarios. Únanse a este tipo de grupos. Vean qué información están compartiendo. Vean a quién pueden conocer. Los negocios también se forman por relaciones. A final de cuentas, nuestro trabajo va a ser nuestra principal carta de presentación, pero pues tenemos que relacionarnos con la gente para poder mostrar qué es lo que sabemos hacer. 4,100 miembros, 641 miembros, 35,000 miembros en regios, 3,200 miembros, 14,000 miembros, negocios de Monterrey, negocios en Monterrey 1,800, 5,400. Ahora, algo que les recomiendo es, analicen ustedes en qué sector quieren entrar. Por ejemplo, me comentaban que ahí tenemos gente del sector salud. Si quieren encontrar médicos de la zona norte, busquen en Facebook grupos de médicos en la zona norte. O depende de a quién vaya dirigido su producto o servicio, busquen esos grupos en internet. Únanse a ellos y vean de qué manera pueden ustedes empezar a colaborar en esos grupos. Vean lo que están compartiendo algunos usuarios por medio de YouTube. Muebles de jardín y terrazas, 59,759 visualizaciones. Y tiene la página web. Y aquí mismo pueden colocar su teléfono. ¿Qué podrían hacer ustedes con un sitio que tenga ese número de visualizaciones? ¿Cuántas personas de esas 59,000, casi 60,000, cuántos los podrían estar contactando porque ya utilizaron su video de referencia para poderse dar una idea de qué es lo que ellos quieren en su jardín? Y entonces encuentran que ustedes comercializan el mueble que están buscando. ¿Cómo elegir la persiana para las habitaciones? Este es, si lo analizan bien, es contenido que ustedes pueden crear. Todos tenemos un celular en la mano con el que podemos hacer videos. Hay programas gratuitos en internet con el que pueden hacer edición. Hagan un video o contraten a una empresa incluso, contraten a una buena empresa, generen un video y cárguenlo en YouTube con sus datos para que la gente los contacte. Pero vean cómo se pueden hacer cosas desde casa con todas las herramientas digitales que tenemos. 35,722 visualizaciones. Puertas y portones de hierro, 26,664. Descubre 10 diseños de closets económicos para ahorrar espacio y ordenar de forma inteligente. Aparte, vean cómo lo hacemos de una manera distinta para poder atraer la atención de la gente y hacerlos que vean y que consuman este contenido. 510,423 visualizaciones. ¿Pueden o no pueden generar contenidos de este tipo? Y además, ¿cuánto nos cuesta entrar a estas herramientas y poder cargar un video? Empiecen a tomar nota de todo esto. ¿Qué podemos hacer con WhatsApp, que hoy, bueno, es la aplicación más utilizada? Nos permite, y es una herramienta que nos ayuda mucho para brindar atención al cliente. Podemos utilizar chats, llamadas, mensajes de voz, podemos enviar imágenes. Podemos aprovechar los grupos. Ahorita les voy a dar un consejo justo con respecto a este punto. Aprovechar los grupos y podemos organizar eventos, compartir información, mantener al tanto a nuestros clientes. Les platico una experiencia. Yo tengo a mi hija recibiendo clases de patinaje por medio de este tipo de plataformas, pero todo empezó por un grupo de WhatsApp. ¿Cómo se imaginan ustedes que pueden dar clases de algo que se requiere físicamente a la maestra y a la persona que explica y que se las están dando desde la comodidad de su casa? Pero todo comenzó por medio de un grupo de WhatsApp. Entonces, analicen si ustedes pueden hacer eso también. Tienen que ser mensajes de calidad. Cuando ustedes reciben un mensaje súper largo, con muchísima información, ¿se les hace práctico, se les hace atractivo recibir esa información? Es muy importante que consideren esto, que sean mensajes claros,
que sean muy puntuales en lo que queremos informar y que tengan un contenido de valor. Tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a enviar a nuestros clientes. Y hay que utilizar todas las aplicaciones, porque la herramienta nos brinda muchísimas herramientas, como les comentaba, ¿no? Los mensajes de voz, esta que les comento aquí. Los estados de WhatsApp. Estos estados de WhatsApp es una pestaña en la que podemos subir post durante que tiene un periodo de 24 horas y después desaparecen. Pero la app les avisa a los usuarios que hay un nuevo estado colocando un circulito junto al nombre de esta pestaña. Y vean, lo aparece de esta forma. Si ustedes nunca lo han revisado, chéquenlo. Se van a esta parte de estados y, bueno, yo aquí les pongo un ejemplo de una amiga que está vendiendo un casco por medio de sus estados de WhatsApp, y aquí coloca tal cual: interesados, pedir información en este número telefónico. Entonces, hagan uso de esta herramienta, empiecen a explorar y de todas las demás que les comparto. Como resumen, entonces, ¿a qué nos ayuda esta herramienta? Nos va a mantener presentes con nuestros clientes, porque es la aplicación ideal ahorita para poder estar en contacto con ellos. Podemos mantenerlos al tanto de las novedades que tenemos, de los productos, de los servicios, de qué estamos ofreciendo hoy, de cómo estamos ofreciendo hoy Ok, dicen, ¿cómo tomas las clases de patinaje? ¿Puedes explicar un poco para abrir la mente? Claro, por medio de... Hay herramientas como esta. Pueden entrar a Zoom, todas estas herramientas de, platicamos un poco anteriormente, para poder hacer conferencias virtuales, les brindan un periodo de prueba gratuito. Entonces, ¿esta maestra qué hizo? Les platico por si su negocio se adapta. Por medio de WhatsApp nos envió a todos la solicitud, ¿saben qué? Y además lo hizo de una manera muy creativa. Y nos hizo conscientes de por qué es importante que los niños, a pesar de estar en casa, tengan que seguir activos haciendo ejercicio, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder? Cuando regresen, toda la técnica que habían aprendido, pues si no se practica, la van a perder. Ahorita los niños no están haciendo ejercicio y están comiendo mucho. Están sentados viendo televisión, están sentados haciendo tarea, están sentados con el celular, están inactivos la mayor parte. Entonces, primero nos abordó con todo eso. Tomen en cuenta que no están teniendo actividad, tomen en cuenta que probablemente su alimentación ahorita es diferente a la que tenían antes de estar en actividad. Necesitamos ponerlos a hacer algo. Por medio de Zoom, que también es otra herramienta similar a esta, se conectan en determinados días y por medio de este grupo de WhatsApp se nos informa, se nos comparte la liga y en vivo la maestra los está poniendo a hacer ejercicios sin patines y con patines para que sepan dar vueltas en el aire, para que hagan calentamiento, después les pone los patines y los pone a practicar, tienen que tener un espacio. Analicen si su negocio se adapta a eso y empiécenlo a hacer. Les digo, las posibilidades son muchas, pero es que nos pongamos a pensar. Ok, vamos a regresar al tema. Con respecto al tema de WhatsApp, genera toda una red de contactos. La recomendación es uno de los mejores generadores de negocio. Entonces, les decía, si los recomienda su cliente, pidan ustedes que los recomiende y que les comparta el contacto por medio de WhatsApp para que ustedes le puedan empezar a vender a los contactos que les compartan, que les puedan empezar a vender, que les puedan mostrar su catálogo de productos, que les puedan enviar una información, una infografía o, no sé, un gráfico breve en donde ustedes puedan explicar cuál es el beneficio del servicio que brindan. Porque pueden compartir todo ese contenido visual y lo que les decía, que sus mensajes sean breves y que tengan contenidos muy claros. Ok, ¿qué más puedo compartir en medios digitales? ¿Por qué no muestran cómo funciona su producto? Den consejos y tutoriales, pueden compartir ahí los nuevos productos, complementos de los productos que ya venden, consejos de mantenimiento, sean creativos con su trabajo, muestren cómo es el servicio que brindan, si no es un producto como tal, cómo es el servicio. Y aquí hay algunas otras recomendaciones que pueden compartir, el antes y el después. Tomen fotografías de las instalaciones que hacen, por ejemplo, si se dedican a todo este tema de construcción, remodelación. Este video está bastante padre, el que les muestro acá abajo de Instagram, porque es un portón que bueno, tiene esta funcionalidad. No se abre ni a los lados, ni se abre para atrás y para adelante, sino que lo giran y la puerta se coloca pegada a la pared.
si se dan cuenta. Aquí se ve un poquito el proceso y tiene 2,343 visualizaciones, incluso un comentario que dice, pásenme por favor cómo contacto a esta persona. Entonces, compartan cómo funcionan las soluciones que ustedes ofrecen. Compartan imágenes que inspiren. Si nos dedicamos a todo este tema de construcción y remodelación, ahorita que las amas de casa pasamos tiempo en nuestras casas, de verdad, detectamos un buen de detalles en nuestros espacios, detectamos un buen de detalles en nuestros muebles y habrá quien ahorita pueda comprarles. Habrá quien ahorita entre a internet y diga, bueno, quiero cambiar mi jardín, ¿qué le puedo hacer? No, pues, y sale la silla de jardín. Quiero cambiar mi sala, ¿cómo la retapizo? Quiero cambiar las cortinas, ahora quiero persianas. Suban contenido que hable de los beneficios del producto que ustedes venden. ¿Por qué utilizar energía solar? ¿Por qué utilizar un calentador solar en lugar de utilizar un calentador de paso? Compartan información de ese tipo. Compartan, como les decía, inspiración. Si ustedes venden cocinas y tienen la cocina, no sé, rústica y tienen la cocina que es más minimalista y tienen diferentes tipos de diseños, compártanlos en internet y la gente poco a poco va a empezar a ver su trabajo y puede que ahí les salga alguien que les pregunte, a los que me decían que me parece que alguien me comentó que daba como terapias, pues igual por medio de internet comparte la importancia de seguir recibiendo terapia ahorita que estamos en cuarentena, ¿ok? Les recomiendo esto para el tema de las llamadas en frío. Este es un funnel, le llamamos funnel de ventas. Es muy importante que ustedes analicen cómo funciona el suyo, ¿ok? Yo tengo una base de 1,000 prospectos, tengo mi lista de 1,000 personas a las que les puedo llamar que no me conocen y a las que les voy a tocar la puerta y les voy a decir qué estoy ofreciendo. Ok, de todos esos 1,000, quizá cuando les llame, algunos va a ver que su teléfono ya no es el correcto, va a haber quien de plano me diga, ya tengo quien me venda eso, y va a haber a quien no le interesa en este momento. Solo la mitad, en mi caso, solo la mitad se convierten en leads, que son personas que sí se ven interesadas, que te pueden decir, llámame el día de mañana, que te pueden canalizar con otra persona, pero que dan respuesta a tu primer llamado. De esos 500, ¿cuántos te van a solicitar una cotización previa? Que aquí no es como tal, ya mándame el presupuesto, ¿no? Sino es, oye, ¿y más o menos cuánto cuesta? Si me interesa, te van a solicitar precio. Son 300 solo los que me solicitan precio. De esos 300, ¿cuántos ya me solicitan una propuesta formal? Que yo ya les mande por escrito la cotización y que les diga todas las condiciones para poder ofrecer el producto o servicio. Tienen que ir analizando cómo funciona su funnel. 150 son los que me solicitan propuesta. De esos 150, ¿cuántos realmente van a ser una oportunidad? 75 para mí son una oportunidad. Y de esos 75, ¿cuántos realmente se van a convertir en clientes? Son 25 de 1,000, de una base de 1,000, yo solo puedo conseguir 25 clientes. Ahora, esto puede parecer poco alentador, pero si ustedes tienen súper claro, yo quiero cerrar 100 clientes, ya saben de cuánto necesitan la base. Ya saben a cuántos leads necesitan. Y se pueden empezar a plantear objetivos y pongan a sus equipos a buscar. Necesitamos base, porque si queremos llegar a estos clientes, ya sabemos que tenemos que hacer tantas llamadas. ¿Sale? Esto es muy importante, es cuestión matemática. Si hacen esto, va a ser mucho más fácil que puedan empezar a cerrar proyectos, porque ustedes ya saben cómo funciona y ya saben exactamente qué recurso de contactos necesitan. ¿Ok? Sean creativos y rompan con lo habitual. Ya vimos ejemplos anteriormente de cómo la gente echa a andar su creatividad y hace las cosas diferentes. ¿Qué les recomiendo? Generen innovación desde que contactan hasta que entregan el proyecto. Les platicaba este caso de la maestra de patinaje. Háganlo diferente. Contáctenlos por WhatsApp, hagan publicaciones en redes sociales, carguen un video. Tienen que innovar. Si Amazon, si YouTube, si Netflix, si Rappi no hubiera innovado en sus negocios, quizá el resultado que estuvieran obteniendo el día de hoy sería distinto. Entonces, tenemos que innovar. Vayan más allá, rompan con todo aquello que les limite avanzar y que les limite cambiar. Si a ustedes les daba miedo hacer una sesión en vivo, así, una videoconferencia, aviéntense a hacerlo. Hagan videoconferencias con sus clientes. Hagan videoconferencias. Si ustedes brindan
clases de algo, háganlo por medio de internet, pero rompan con ese límite, háganlo diferente, implementen acciones que no se hayan permitido hacer antes y planteen bien los objetivos que tienen. Si ustedes no tienen un objetivo claro, la vida los va a llevar por donde se les ocurra. Tienen que tener bien claro cuál es el objetivo y tienen que ir a él. Plantéense bien los objetivos. Sean creativos. Aquí les pongo algunas recomendaciones que, bueno, a mí se me ocurrieron, pero si ustedes se ponen a pensar, créanme que pueden salir muchas otras posibilidades. Pueden crear tandas de productos. Si ustedes venden puertas, venden canceles y sus clientes ahorita no les pueden pagar 50-50, pues ¿por qué no generan un grupo en WhatsApp de todos los posibles prospectos que saben que querían del producto y les ofrecen este tipo de dinámicas para que puedan ir pagando y después de determinado tiempo, pues tengan el servicio o el producto que ustedes brindan? Vendan certificados de regalo, se viene el 10 de mayo, señores. Ya tenemos el tiempo súper corto, pero si te ponen a actuar hoy, créanme que todavía pueden hacer algo. Vendan un certificado de regalo, que los hijos puedan llegar con la mamá y decirle, mira, te compré tu cocina, ¿no? Vendan certificados de regalo, arma paquetes de productos. Si tú vendes más de un producto o tienes diferentes servicios, armen paquetes y ofrézcanlos. Empiecen a generar materiales gráficos en internet. Hay programas gratuitos en donde ustedes pueden entrar, colocan la tipografía, le pegan una imagen y generan un post súper práctico que le pueden mandar a todos sus clientes. Si ustedes son empresas y tienen áreas de diseño, pues empiecen a generar estos paquetes y empiecen a contactar a toda su base de clientes. Rompan con lo habitual y sean creativos. Les voy a poner otro ejercicio que es muy importante que lo realicen. Okay, me gustaría que me compartieran qué han hecho diferente con sus clientes. Compártanme cómo han innovado en esta pandemia para poder acercarse a sus clientes y para poder seguir comercializando lo que ustedes venden. Escríbanme, por favor, para poderles dar más ejemplos. Es muy importante que igual ustedes me escriban. Ok, les quiero pedir que hagan este ejercicio. Hagan una columna en donde coloquen todo lo que se les está dificultando. No puedo tener reuniones hoy por la pandemia. No me van a contestar ahorita. La gente no quiere invertir. No hay clientes ahorita. Y del otro lado les invito a que busquen diferentes posibilidades. No puedo tener reuniones ahorita. Ok, puedo contactar a la gente por WhatsApp. Les puedo llamar por teléfono. Puedo hacer networking en los grupos de Facebook. Puedo integrarme con este tipo de herramientas de webinar y pongan todas las posibilidades que existe con ese no se puede. No me van a contestar ahorita. Intenta contactarlos de otra forma. ¿Cómo los estás contactando? Ya intentaste por más de una forma. Analiza cómo lo estás haciendo. La gente no quiere invertir. ¿Cómo hago para demostrar el valor de lo que vendo? Les platicaba este caso de la maestra. ¿Qué fue lo primero que hizo? A ver, mamá, sean conscientes, los niños no están haciendo ejercicio y están acostumbrados a tener actividad física. Sean conscientes, están todo el tiempo sentados, están comiendo mucho, estamos haciendo y ahorita el tema del sedentarismo va a estar fuerte, tenemos que hacer que hagan ejercicio. ¿Cómo nos hizo llegar el mensaje? No nos dijo, oigan, clases de patinaje, tales días, tanto, costo de tanto. No, hay que ver cómo estamos contactando, qué estamos haciendo para demostrar el valor de lo que estamos ofreciendo. Dice, videollamada, mucho más contacto por teléfono y por correo, mucho más mensaje por WhatsApp, o sea, más contacto. Ok, la gente no quiere invertir. Bueno, decíamos, ¿no? ¿Cómo hago para demostrar el valor de lo que vende y no hay clientes ahorita? Recuerden que buscarlos hoy nos puede ayudar a que cuando todo esto termine, ayer nos decían, ¿no? Hay negocios que se van a comportar como V, van a bajar, pero cuando esto termine, ¡fum!, van a repuntar. ¿Por qué? Porque estuvieron trabajando en el momento de la pandemia, no se quedaron quietos, estuvieron actuando, vieron qué hacer para poder hacer las cosas diferentes y entonces, en cuanto esto termine, pues todos nos van a empezar a contactar. Entonces, es muy importante que si hoy no tienen clientes, también tomen en cuenta que todo lo que hagan hoy les va a traer un resultado cuando todo esto termine. Hagan este ejercicio de verdad. Y analicen si su miedo es porque tienen miedo al rechazo y rompan con eso. Analicen si tienen miedo al rechazo
o tienen miedo al éxito. El tema de las creencias es muy importante. El miedo solo va a ser una muralla que va a separar lo que somos de lo que podríamos alcanzar a ser. El miedo de verdad es, detrás del miedo está nuestra grandeza. Rompan con el miedo que tienen de agarrar el teléfono y hablarle a una persona que en su vida los ha contactado y que ha tenido contacto con ustedes. Analicen cómo le van a hablar, cuáles van a ser las palabras que le van a decir y empiecen a contactar a toda esa gente y empiecen a vender. Aquí les coloco un término que ahorita está muy de moda, el término de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Les pongo la definición que nos pone la Real Academia, tal cual: capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. A mí me gustó más esta, el arte de saber levantarse. Tenemos que ser resilientes hoy, tenemos que quitarnos ese miedo al rechazo, tenemos que ser flexibles, tenemos que salir y buscar opciones, tenemos que ver de qué manera podemos contactar a nuestros clientes, qué no estamos haciendo, qué no nos estamos permitiendo hacer por miedo. Por eso es muy importante la pregunta del principio, ¿cómo están enfrentando esto? Analicen sus emociones. Lo más importante no va a ser lo que hacen, sino por qué lo hacen. Si ustedes tienen súper claro esto, créanme que va a ser mucho más fácil que sepan cómo seguir avanzando. ¿Por qué es más importante el por qué lo hacen? Porque a final de cuentas, señores, el objetivo no es el negocio en sí mismo, sino el negocio va a ser un instrumento para ustedes, para cumplir con su misión de vida y para cumplir con su propósito. Analicen por qué ofrecen el producto que ofrecen, por qué hacen lo que hacen, por qué ustedes brindan el servicio que brindan. Encuentren cómo esto les está ayudando a cumplir con esa misión de vida y con ese propósito para que les sea más fácil salir y encontrar nuevas opciones. Les comparto esta frase de Richard Branson que dice: un negocio no es más que una idea para mejorar la vida de las personas. Siéntanse afortunados, porque de verdad es algo que hacemos, mejoramos la vida de las personas. Tengan súper claro esto y encuentren todas esas opciones que les van a ayudar a vender más, ¿vale? Ok, bueno, a ver, nos comparten aquí, siempre es importante tener claro el por qué. Exacto, dejen de preguntarse el para qué y mejor encuentren el por qué. Les decía que les voy a pedir, por favor, aquí les había compartido en el chat. Ah, miren, ya les compartieron el video también y les comparto, ahorita les voy a compartir esta liga para que por favor nos apoyen a contestar esta encuesta. Es muy importante saber su opinión, es muy importante que se mantengan al tanto de los demás eventos que va a tener Expo Tu Casa. Ahorita se los voy a... Listo, ahí les compartí lo de la encuesta. Ok, les decía que vamos a tener algunos otros webinars. Por favor, no se los pierdan, si todavía no siguen Expo Tu Casa en sus diferentes redes, sigan a Expo Tu Casa, entren a YouTube, les vamos a enviar el correo, pero de todas formas ustedes entren a YouTube para que puedan ver esta conferencia en caso de que se hayan perdido en alguna parte o que requieran información, y también para que estén al pendiente de nuestros siguientes eventos. Vamos a tener el 13 de mayo a las 10 a.m., creación y edición de contenido en Instagram. Es muy bueno ese contenido, por favor, les recomiendo que no se lo pierdan. De una vez váyanlo colocando en sus agendas. También les recomiendo, vamos a tener el 20 de mayo a las 10 de la mañana, metodología Eisenhower, importante contra urgente. Les vamos a estar brindando mucha información aquí para que mantengan sus negocios ahorita, para que organicen. Tenemos tiempo para poder organizar, tenemos tiempo para estarnos llenando de conocimiento y para poder echar a andar todas estas herramientas digitales y bueno, todo lo que podamos aprender. Les recuerdo, no podemos salir de esto en el mismo estado, tenemos que hacer las cosas diferentes. Por favor, contesten nuestra encuesta. Como les decía, si ustedes ya se registraron aquí, van a recibir correos con la información de estos siguientes webinars. Les recomiendo que no se los pierdan. ¿Y cómo lo podemos ver? Ok, les decía, van a recibir un correo en donde les vamos a mandar la liga para que ustedes puedan ver el video, pero el video va a estar en los canales de YouTube de Expo Tu Casa. Entonces, por favor, entren, empiecen a seguir este canal en YouTube, entren a las redes sociales, formen parte de la comunidad de Expo Tu Casa. Es muy importante que lo hagan, porque ahí los podemos mantener informados sobre todo esto.
¿sale? Entonces, yo los veo la próxima, les agradezco mucho, me gustaría saber si tienen alguna duda, estoy recibiendo todos sus mensajes, ok, pero de verdad, lo que les decía, es muy importante que no se queden con la teoría, llévenlo a la práctica, y empiecen a implementar acciones distintas con todos sus equipos. Ok, muchas gracias a todos por sus agradecimientos. Angélica, muchas gracias por tu participación. Queremos agradecer a nombre de Sintermex Expo Tu Casa la participación de todos nuestros asistentes a este webinar. Les pedimos que no se pierdan el siguiente, va a ser bastante interesante. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Esa es la finalidad que estamos teniendo con estos webinars, de apoyar a algo de la capacitación que puedan tener y sentir como apoyo en el proyecto que tenemos. Y pues muchas gracias, Angélica. Gracias a Central Interactiva por este apoyo y esta colaboración. Y los esperamos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Nos vemos.